presentando el look para esta Navidad, que viene, es una sombra muy, muy navideña, que justo la tenemos ahí, es un dorado con un negro, en una textura bien sedosa y bien cerosa, entonces práctica para aplicar. Yo siempre, desde que lo vi, les digo, es el look de Navidad y es el look de vacaciones, porque te vas y podés crear muchos looks con uno solo, con una sola sombra, podés lograr una noche, la tarde, es el look ideal. ¿Algún tip para este maquillaje? Primero, ser prácticos, es luz en todo el párpado y marcar una línea del delineado y a eso esfumarlo para la profundidad. Y vestimos el ojo por completo. El ojo queda vestido de alta costura. Y el look está basado en la colección de Givenchy. Una colección que sea audaz, pero a la vez práctica, como para todos los días, para ir a trabajar, para todo. Entonces va muy bien acompañada, es muy simple. Todas podemos aprenderlo aplicando voluntad y cotidianeidad. Es accesible para cualquier persona, aún aquellas que no acostumbran a maquillarse cotidianamente. Entró toda la cofrería de perfumes de la línea de Givenchy, Kenzo Fendi, donde vienen con regalos adicionales. También tenemos las sombras. Mientras lo van haciendo, uno va aprendiendo a usar los productos. El maquillador te va diciendo, así que está buenísimo. Un tip que me puedas enseñar. Es súper fácil maquillarse. Haces un triangulito acá al final del ojo, lo empezás a esfumar y queda el smoke eyes, así que eso aprendí hoy. La verdad que se siente la transformación de la piel, la sensación de frescura ante todo. Y ahora me van a hacer la etapa del maquillaje, voy a quedar más espléndida todavía. Me parece muy fresca, o sea que se puede subir o bajar como la persona quiera. ¿Te animás a hacerla en casa? Sí. Fácil. Es sencillo. Sigo todos los años las presentaciones y el look de Navidad realmente es fascinante. Están invitadas acá a la perfumería Fanny para que vengan a conocer el look y los cofres que se han lanzado para esta Navidad.